El Narciso Negro. Convento de la Orden de las Siervas de María, Calcuta. El Palacio de Mopú. Tita, ve a decirle a la hermana Cloda que quiero hablar con ella. Por lo tanto, X es igual a 5. O X... La reverenda dividida... madre quiere hablar con usted, hermana Cloda. ¿Joya? Continúa la lección. Hermana Cloda, vamos a proceder con nuestros planes en Mopú. Se llamará Santa Fe. Santa Fe. Y usted ha sido elegida para encargarse de Santa Fe. ¿Yo, madre? Usted. Usted será la hermana superiora más joven de nuestra orden. Gracias, reverenda madre. El agente en Mopú es un inglés. Un hombre difícil. No tendrá mucha ayuda de él. Estimada señora, mi nombre es Dean. Soy el agente del general Todd Array en Mopú y en calidad de tal le escribo. Tengo entendido que el general le ha ofrecido a usted el viejo palacio de Mopú para hacer una escuela y una clínica. No es la primera vez que se le ocurre semejante idea. Él me ha pedido que le hable del lugar y de la gente. No es un sitio confortable y está al final del mundo. Primero tiene que llegar hasta Darjeeling y yo le tendría que proporcionar ponis y porteadores. Mopú está casi a 3.000 metros de altura. Los picos de la sierra son tan altos como el Everest. La gente llama al pico más alto Nangu Deiva, que significa la diosa desnuda. Yo vivo abajo, en el valle, fuera del alcance del viento, así como el general y la gente. El palacio de Mopú está situado en una zona de vientos, en un cortante de la montaña, y fue construido por el padre del general para mantener allí a sus mujeres. Lo llaman palacio, pero puede que haya una pequeña diferencia entre su idea de un palacio y la del general. De todas formas, ahí está. La gente de por aquí son todos campesinos de montaña, simples e independientes. Trabajan porque deben hacerlo y sonríen cuando les apetece. No son considerados como individuos. Los hombres son hombres, ni mejores ni peores que en cualquier otro sitio. Las mujeres son mujeres y los niños, niños. En la cima de la montaña tenemos a nuestro santón, que permanece allí sentado día tras día. La gente de los alrededores se siente muy orgullosa de él y le llevan comida y pequeñas ofrendas. El viento en las montañas sopla 7 días a la semana. Si usted quiere venir, tráigase ropa de abrigo. Nadie ha vivido allí desde hace mucho tiempo, excepto Anguaya, que siempre ha estado al cuidado de aquello. Como ama de llaves es un poco desastrosa, pero es un pájaro viejo y muy fiel, y queda bien con el palacio.
Ella vive allí sola con los fantasmas de días pasados. Señor Dean. Déjalo ya, nos encontrará el señor Dean. Escucha, Aya, he invitado a unas damas para quedarse aquí, donde las mujeres. ¡Damas! ¡Oh! Será como en los viejos tiempos. No será como en los viejos tiempos. No son de esa clase de damas. Pues no será divertido. Ellas no vienen para divertirse. Son monjas. ¿Sabes lo que es una monja? Sí, esas que se arrodillan y rezan durante todo el día. Les voy a dar esta casa para hacer una escuela y un hospital para la gente. Usted sabe que aquí nadie quiere una escuela y estoy segura de que tampoco quieren un hospital. ¿Cómo puede saber esa gente lo que quiere hasta que lo pruebe? La gente tiene toda clase de enfermedades, tienen tiña. Pero a ellos no les importa. Pues les debería importar y además será gratis. La otra vez también era gratis y no vino nadie. Esta vez vendrán. Señor Dean, recíbalas por mí y esté a su disposición para lo que necesiten. Tú también. Buscarás sirvientes para ellas. Ustedes dos cuidarán de ellas hasta que se valgan por sí mismas. ¿Y qué comen? ¿Cómo sé yo lo que come una monja? No me olvidé de eso. ¿Ves aquellas cajas? Salchichas. Comerán salchichas. Los europeos comen salchichas allí donde van. Se las comerán cuando vengan hasta que puedan cocinar ellas mismas lo que quieran. Recuérdalo, Aya. Si creas algún problema, te arrepentirás. ¡Ya me estoy arrepintiendo! Convento en esta casa, ¿qué le parece a usted? Los hermanos estuvieron 5 meses. Y las hermanas durarán menos.
La casa está a 2.500 metros de altura. Muy fría, pero con buenos aires. El general Todaray, que nos ha invitado a Mopú, nos ha prometido todo tipo de ayuda. Se asustó un poco cuando se enteró de que estamos ligadas a nuestra orden por votos anuales. Ya le expliqué esta regla. Sí, madre. Durante más de un siglo, servir voluntariamente ha sido una de las glorias de nuestra orden. Y nuestra mayor fortaleza. Exactamente. Ahora él ya lo comprende. ¿Desea hacer alguna pregunta? ¿Quién vendrá conmigo? Recuerde que una comunidad no es una clase de niñas. Las hermanas no son fáciles de manejar o impresionar. Vamos a ver. Se llevará la hermana Brioni. Necesita su fuerza. Gracias, madre. A la hermana Filipa para el jardín. ¿A la hermana Blanche? ¿Blanche? ¿Sabe cómo la llaman las otras? Hermana Miel. Sí, Miel. Creo que necesitará a la hermana Miel. Ella es muy popular y usted necesitará ser popular. ¿Y a la hermana Ruth? La hermana Ruth está enferma. Por eso quiero que vaya. Perdone por decir eso, reverenda madre, pero... ¿Usted cree que su vocación es nuestra vocación? Sí, es un problema. Me temo que ella será un problema también para usted. En una comunidad pequeña estará mejor. Dele responsabilidad, hermana. Ella quiere ser importante. ¿Cree que es bueno hacerla sentirse importante? Comparta con ella su propia importancia, si puede. Madre, ¿le parece mal que me hayan nombrado superiora de Santa Fe? Sí. No creo que esté preparada. Estará muy sola. No olvide que somos una orden de trabajadoras. Háganlas trabajar. Y recuerde, la superiora de todas es la servidora de todas. Entiendo. Creo que fue una buena idea. Por lo menos son puntuales. ¡En marcha! Ha crecido todo tanto que no sé por dónde empezar. Por favor, ven a ayudar a la Lemini gorda. ¿La hermana Brion? Esa. Ah, ya debe aprender nuestros nombres. De todas formas, no hay ningún paciente ¿Que todavía. ¿Que no? Hay docenas esperando. Y más que viene. Un minuto. Ahora dígales que se vayan y ayúdeme con los otros.
Hermana Blanche, estas chicas vienen para trabajar en su escuela de labores. Las envía el general. Oh, son preciosas. Pero, hermana, debería ver a los niños. La escuela ya está repleta. Los pequeños son tan dulces. Algunos apenas gatean. Joseph Anthony está aquí. Allá, debes llamar antes de entrar. ¿Quién es Joseph Anthony? ¿Que quién es Joseph Anthony? Es el hijo de la cocinera del general y su intérprete. ¿Habla castellano? ¡Entra! ¿Te envía el general? Sí, señora. No es una señora, es una hermana. Di sí, Lemini. Sí, Lemini. He traído mi baúl y mis sábanas porque tengo que vivir con usted. Oh. ¿Le gustaría ver mi baúl y mis sábanas, señora? Hermana, Lemini, te gustará a ti, tía. ¿Cuántos años tienes? De 6 a 11. ¿Cómo dices? Yo recuerdo que tengo 6. Mi padre se casó con mi madre hace 11 años, así que yo debo tener 10 años. Hermana, la clase está llena de niños. No tenemos nada desembalado todavía y nadie entiende el idioma de esta gente. Son demasiados y huelen. No sé qué hacer con ellos. ¿Por qué no les dice que vuelvan más tarde? Puede empezar con los mayores. No se marcharán, Lemini. ¿Por qué no? Les pagaron para que vinieran y no se pueden ir. ¿Les pagaron? Hermana, el contable del general tiene órdenes de pagar a todos los que vengan a mi clínica. Y todos quieren venir. Perdón, hermana, ¿puedo sugerir? Sí, hermana. ¿No sería una pena echar a los niños ahora que han venido? Les pagaron por venir. Pero si les gusta esta vez, ¿volverán? ¿Qué va a hacer con ellos? A mí me parecen bastante estúpidos. Recuerde que no hablan ni una palabra de nuestro idioma. Yo sé. Ven. Tú me ayudarás, ¿verdad? Los hermanos dejaron una pizarra en la escuela. Yo dibujaré en ella con tizas de colores. Ellos me dirán el nombre de cada color y yo se lo diré en castellano. Tomaré sus nombres y edades y les haré la matrícula. Eso no es una lección. Pero es una idea razonable. Gracias, hermana Blanche. Bueno, yo... Supongo que sabe quién soy. Usted debe ser el señor Dean. Pues sí. Y usted debe ser la hermana superiora. ¿Qué plumas más bonitas? ¿Son de pájaros de caza? No cazo pájaros. Cuando se caza de todo, uno se harta. El nombre del general, bienvenida, Mopu. ¿Quería usted verme? Queremos hablar con usted de trabajo. ¿Podríamos hablar de otras cosas? Lo siento, me he pasado. Señor Dean, ya sabe que el general Todarray nos ha donado esta casa para una nueva fundación de nuestra orden. Nosotras lo apreciamos muchísimo. Es muy generoso de su parte. Sí. A usted le gustaría el general. También es un ser superior. Cierto. No sé por qué es usted tan grosero conmigo, señor Dean. Tengo que hablar de trabajo con usted, me guste o no. Pues hable y no dé discursos. Y le advierto que no hay sitio para un convento. Es difícil, pero no imposible. ¿Su orden es contemplativa? ¿Viven en meditación, como ustedes dicen? ¿Están en soledad? Nuestra orden no es eso, ni mucho menos. Somos personas muy ocupadas. Vamos a abrir una clínica, una escuela para niños y una clase para niñas. Bien. Me van a hacer un gran favor cuando empiecen a educar a las niñas. Ya me han comentado, señor Dean, que a usted no le gusta la soledad. ¿Sabe cómo llaman a este lugar? La casa de las mujeres. El padre del general mantenía aquí a las suyas. Desde ahora se llamará la Casa de Santa Fe. Hermana, ¿quiere quitar ese cuadro de ahí? Le doy de tiempo hasta que lleguen las lluvias.
¿Quién es? La hermana Brioni. No puedo dormir. ¿Le ocurre algo, hermana? Es la hermana Ruth. Acabo de verla. ¿Cómo está? Está enferma. Tiene dolores de cabeza y le ha salido un forúnculo. En un dedo. Es el viento. Estamos muy cansadas. Es la altitud. La clínica está más llena que nunca. Hay que cuidar de esta casa. Nos queda desembalar. Las cañerías están rotas. ¿Usted cree que el señor Dean...? Ni hablar. Podemos arreglarnos sin el señor Dean. Entiendo. ¿Está usted bien? Claro que estoy bien. Enséñeme el brazo. Estoy perfectamente. También lo tiene. ¿Qué tengo qué? Sarpullido. Yo lo tengo. Todas lo tenemos. Debe haber algo dañino en el agua de aquí. ¿Los nativos la beben? Ellos ya están enfermos. Allá dice que el sucesor del general, el general joven, está muy enfermo. Esos tambores suenan por él. Tocarán durante toda la noche. Si los oye parar, es que ha muerto. ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo aquí? Perdón el sombrero, pero no tengo más manos. He venido para arreglar la tubería. ¡Mande a un fontanero! Hay que ir hasta Darjeeling. La fontanería es mi especialidad. Usted sabe muy bien que... Le aseguro, hermana, que es la única tubería que voy a arreglar. Tengo que hablar con la hermana Clodagh. Muy bien. ¿Quiere dejar de hacer eso? Muy bien. Tenemos que construir un taller, una escuela y una capilla. Y poner una cerradura en mi armario. No me atrevo a desembalar. Y las ventanas no abren, y las puertas no cierran, y las cañerías no funcionan. Reunión capitular. Entre, señor Dean. ¿Me puedo ir, hermana? Siéntese, señor Dean. ¿Quiere café, señor Dean? ¿Un café decente? Vas a ver lo que es café. ¿Lo hace bien? Con pozos. Señor Dean, Joseph nos ha dicho que a la gente la siguen pagando para venir aquí. El general es prudente. Solo hasta que sea un hábito. Se acostumbrarán a venir y no recordarán el tiempo en el que no lo hacían. Entonces él paulatinamente dejará de pagarles y ellos se acostumbrarán a que no les paguen. Son como niños. Él me dijo que les ordenaría que vinieran. Ellos no saben lo que es una orden. Deberían saberlo. ¿Por qué? Por la disciplina. Usted dice que son como niños. Sin disciplina todos seríamos como niños. ¿No le gustan los niños? Gracias, hermana. Hablando de medicina, hermana, si tuviera un caso grave, uno que a usted le parezca peligroso o incluso serio, no lo coja.
Eso sería... lo sensato. Si tuviera un caso grave o alguno muriera, todos estarían en su contra. ¿Por qué? Bueno, recuerde que es gente primitiva y como... niños. Razonan como niños. Ellos nunca han conocido la medicina. Pensarán que es magia. Por eso se lo advierto. Por cierto, ¿cómo se encuentran ustedes? No muy bien. La hermana Ruth es la que está peor. Creo que el agua debe ser mala. Aya dice que es el agua. Al contrario, cuanto más agua, mejor. Es el estómago. Bueno, seguiré con esa tubería. ¡Hermana! ¿Qué pasa, hermana? Hermana Clodagh, han traído a una mujer. Nuestro primer caso grave. Estaba cubierta de sangre. Nunca vi nada igual. Se debió cortar una arteria. He tardado mucho en parar la hemorragia. Nunca vi una hemorragia como esa. Al principio no sabía qué hacer, pero al final conseguí cortarla. Si hubiera buscado a la hermana Brioni, la hubiera cortado en un momento. ¿Qué hacía allí? Le dije que se quedara en la cama. Solo trataba de ayudar a la hermana Brioni. La ayuda la necesitaba la mujer que se estaba desangrando, a punto de morir. Entonces, nos haremos cargo del caso. Usted vuelva a su habitación. Adiós, hermana. Que se mejore su paciente. ¿Quién es? Puede ser Samuel, pero no estoy segura. Ah, Samuel, buena gente, una de mis trabajadoras. Estoy en deuda con usted. Gracias. Es un auténtico convento. Hola, hermana Ruth. ¿De paseo? Voy a tocar la campana. ¿Está dormida? Falta un cuarto de hora. ¿Qué? Oh, sí. Gracias. Vine para decirle que esperara en la sala azul. ¿Sabía que estaba aquí? Le vi llegar. He traído algo para usted. Su nombre es Hasanful, pero nosotros le llamamos Kanchi. 17 años, huérfana. Y ya estuvo casada. Cada noche me la encuentro sentada en el porche de mi casa. Se viste ella misma, se pone flores en el pelo y se ha convertido en una molestia. Si estuviera aquí durante unos meses, su tío la volvería a casar, pero se ha estado comportando tan mal que ya nadie la quiere. Me temo que nosotras tampoco. ¿Por qué nos la ha traído? ¿Su trabajo no es el de salvar almas? No es usted quien para hablarme así. Lo siento. ¿No podría servir para algo? Pondría la casa patas arriba. Pensé que nadie tendría paciencia con ella excepto usted. Dígale a la hermana Brioni que venga, por favor. ¿Kanchi? ¿Kanchi? Shole minijethun latzalaan approach.
¿No hay ninguna pregunta que quiera hacerme? Ninguna. ¿Me ha llamado, hermana? Hermana, he aceptado quedarnos con esta chica algún tiempo. Búsquele un sitio para dormir. ¿Y qué va a hacer? La hermana Miel puede meterla en su escuela. Sí. Que le den trabajo en la casa, así estará ocupada. Vamos. Bien, gracias. Me he enterado de la muerte del joven general. ¿Está muy afectado el general? Nunca se sabe. ¿Cómo se llama el nuevo joven general? Dilip Ray. Se iba a marchar a Cambridge, pero ahora será un guerrero y se casará pronto. Le sentará bien. Estos Rayput son muy guerreros. Cañón. Cañón. Buque de guerra. Buque de guerra. Bayoneta. Bayoneta. Puñal. Puñal. Pistola. Eso tenemos que mezclarlo con algo. Traiga, démelo. Santa María, llena eres de gracia. Hermana, no oye la campana. Me dio la sensación de que no estaba con nosotras. Pero lo intentaba. ¿El qué? Solía olvidarme de todo en la capilla. Me sentía ligera, feliz y cerca de Dios. Déjeme ayudarla. ¿Por qué está preocupada? Me acuerdo de cosas de antes de unirme a nuestra orden. Cosas que quería olvidar. Nunca pensé en ellas antes de ahora. Llevo 23 años en la orden. Y ahora me vuelven otra vez. Usted puede ver de lejos. Yo miro allí y no puedo ver la patata que estoy plantando. Y un momento después, parece que no importa que la plante o no. En este lugar, con este ambiente tan extraño y esta gente nueva. Quédese conmigo esta noche después de la misa y rezaremos juntas. Y trabaje, hermana, trabaje, hasta que esté tan cansada que no piense en otra cosa. Hoy hace un día magnífico, ¿verdad, Con? ¡Con! Hoy es un día magnífico, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pasa? De todo. ¿Algo en especial?
Nada. No lo entenderías. ¿Es por dinero? ¿Qué otra cosa si no? A Desmond le va muy bien en Michigan. Supe de él hace días. Ya tiene un socio. Y yo, porque soy el hijo mayor, tengo que quedarme en Irlanda toda mi vida sin hacer nada, esperando para... esto. Tendré un poco de dinero cuando me case. Un poco de dinero puede ser una fortuna. Y después una ruina. Chloe, ¿algunas veces no piensas en irte de aquí? No, yo no me quiero marchar. Quiero quedarme aquí, como ahora, para el resto de mi vida. ¡Aya! ¡Angu, aya! ¡Salam, mi pequeño general! Quiero ver a la hermana superiora. ¿Por qué se llaman siervas de María? ¿La superiora se llama María? Pregúntale a ella, aquí viene. Vete, hablaré con ella a solas. Vete. Buenos días. Buenos días. Quiero ver a la hermana superiora. Yo soy la hermana superiora. Ah, quiero estudiar aquí con ustedes. Quiero estudiar un montón de cosas. Quiero estudiar matemáticas, historia, idiomas y poesía. Traigo una nota de mi tío, pidiéndole que me acepte. Lo siento, pero nosotras solo enseñamos a niños y a chicas. ¿Por qué? En los conventos nos enseña a hombres. Poco cortés para los hombres. No es esa nuestra intención, es una costumbre. Los conventos son para chicas y las hermandades para chicos. Jesucristo era un hombre. Tomó la forma de un hombre. Pero usted no tiene que contarme como un hombre. Solo estoy interesado en materias de estudio. Por favor, hermana, he hecho un horario. ¿Puedo leérselo? De 5 a 7 de la mañana, álgebra, con la hermana de matemáticas. De 8 a 10, religión, especialmente la cristiana, con la hermana que enseña la Biblia. A las 10, arte. De 1 a 3 de la tarde, francés y ruso, con las hermanas de francés y ruso, si las hay. Y de 3 a 4 de la tarde, física, con la hermana de física. Está bien. ¡Aya! ¡Aya! Thank you.
Espere aquí, general. ¿No tiene miedo con el joven general de que haya entrado un pájaro en el nido? No queremos ofender al general. Podría echarnos. Él no haría eso. Pueden tener problemas con Kanchi. ¿Con Kanchi? Ella no se atrevería. Después de todo, él es un príncipe y ella es lo que es. Supongo que ella conoce el cuento del príncipe y la doncella. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49... Cuando el general nos dio la escritura, nuestros límites eran de 500 metros alrededor de los edificios. Es verdad. Y el Santón vive dentro de nuestros límites. ¿Él estaba antes? Sí, señor Dean, pero todas estas cosas resultan muy confusas. ¿Confusas? Sí, confusas. Este aire puro, el viento siempre soplando. Y la montaña. El Santón sentado ahí día tras día y la gente que viene a verle. Suben por el sendero de la casa y se paran y se sientan para mirarnos. ¿Y qué quiere hacer? Quiero que le pida al general que el Santón se vaya a otro sitio. Él no puede hacer eso. Supongo que el general ni siquiera sabe que está aquí. Sí, lo sabe. Ese viejo le preocupa bastante. Especialmente cuando está comiendo o cuando se prueba un traje traído de Londres. ¿Por qué? Supongo que piensa que él debería hacer igual. ¿Entonces no le puede echar? Sería un poco raro que el general echara a su propio tío. ¿Su tío? General Sir Kundra Rai, KVOKSICM. Tiene varias condecoraciones. Y puso el dinero para comprar esto. Nunca le he oído hablar, pero dicen que habla inglés perfectamente y otros idiomas europeos. ¿No habla nunca? Eso parece. ¿Y cuándo come y duerme? Nadie lo sabe. Y la gente hace muchos kilómetros para venir a verle. Realmente no sé qué hacer. ¿Qué hubiera hecho Cristo? Buenos días, general. Buenos días, hermana Miel. Buenos días, hermana Ruth. Ah, sí. ¿Le gusta, hermana Ruth? Se llama Narciso Negro. Proviene de los almacenes de la Armada en Londres. ¿Narciso Negro? No me gustan los perfumes. Pero, hermana, ¿no cree que es muy vulgar oler a nosotros mismos? ¡Ah!
¿Han visto hoy al joven general? ¿Cuál es la novedad? Esmeraldas. Maravillosas esmeraldas. Las más verdes y bonitas que jamás he visto. A estas horas de la mañana me dan náuseas. ¿Han visto su traje? Debe tener uno diferente para cada día del año. Tiene suerte de no hacer la colada. Ayer traía un traje de color maíz duro, estampado con flores en damasco. Llevaba pendientes de 8 centímetros de largo y sus anillos eran de turquesas, jade y esmeraldas. Y el estampado de su traje era precioso, de rayas color violeta pálido, hechas a base de puntos pequeñitos, igual que el escabel de mi abuela. Oh, ¡abuela! Date la vuelta. Estas esmeraldas serán para ti, querida, cuando te cases. Puedes mirarte. Es Escon. Buenas noches a todos. ¡No vuelvas tarde! Espero que se prometan este invierno. ¿Dónde estás, Con? Dijo que se llamaba Narciso Negro y que lo obtenía de los almacenes de la Armada en Londres. Narciso Negro. Así le voy a llamar. Es un nombre precioso para él. Es tan vanidoso como un pavo real negro. Él no es negro. A mí todos me parecen iguales. General, conjugue sase suar. Je m'assié. Tu t'assié. Il s'assié. Nous s'asseyons. Vous s'asseyez. Il s'assied. ¿Y en futuro? Santa Fe. Felices Navidades.
hermana Clodagh? Sí. Hermana, ¿puedo felicitarla por el cumpleaños de Cristo? Gracias, general. Espero que no le moleste mi visita. Estoy muy interesado en Jesucristo. ¿He dicho algo malo? No, pero nosotras no solemos hablar de él así de sencillo. Pues deberían. Él es tan sencillo como la vida, como su pan de cada día. ¿Cómo se atreve a venir así aquí? ¿Cómo se atreve a venir a nuestro servicio esta noche? Es usted imperdonable. Grosero cuando está sobrio y abominable cuando está borracho. Estoy de acuerdo. Si aún le queda una pizca de decencia, no volverá cerca de nosotras. No, no seré una monja. No puedo ser una monja. Me gusta tanto el placer que no podría ser una monja. ¡Feliz Navidad! Me gusta mucho su voz. Es tan bonita y grave. Creo que tiene suerte, ¿no? Buenas noches, general. Buenas noches, hermana Clodagh. Entre. Quiero hablar con usted. Pase y siéntese. Estoy preocupada por usted desde hace tiempo. Creo que no le van muy bien las cosas. ¿En qué sentido? Parece enferma y ha adelgazado tanto. Sé que trata de mantenerse en pie por todas nosotras, pero creo que debería ir a ver a un doctor con la hermana Brioni. No tengo que ir al doctor. Estoy perfectamente. Y usted lo sabe. No quería ofenderla. Es que no duermo por las noches. Si usted no puede dormir, será por alguna razón. ¿Me la puede decir? ¿Hay algo que le preocupa? Sí. Estoy algo preocupada. ¿No cree que podría decírmelo? Me gustaría tanto que me lo dijera. No puedo hablar de ello con nadie. Sabe que puede confiar en mí. Usted no quería que yo viniera aquí. Ninguna quería que yo viniera. ¿No cree que va demasiado lejos? Creo que se está dejando llevar pensando demasiado en el señor Dean. Hermana, ¿se da cuenta de lo que está haciendo? ¿De que está corriendo riesgo de perderse a sí misma? Hermana, usted... Debo hacerla ver antes de que sea demasiado tarde. Todas igual me he dado cuenta de que a usted le gusta mucho verle. Si eso es lo que pensaba, es mejor que lo haya dicho. Usted no está en su juicio. Escúcheme, no puedo decidir ahora lo que voy a hacer con usted. Tengo que pensarlo. Y quiero que usted haga igual. Y respecto al señor Dean... A pesar de su encanto y amabilidad, él no es un hombre bueno. Debe tomarle por lo que es y no tratar de glorificarle en algo que no es. En la capilla el día de Navidad estaba borracho. ¿Puedo irme? Quiero que escriba a la reverenda madre. Yo no voy a leer la carta y la contestación será solo de su incumbencia. ¡Tengo!
¿Tengo que escribir 3 páginas? ¿Prefiere que lo haga ahora o termino de dar mi clase? Se puede ir. Ese paquete es mío. Dámelo. No puedo, Lemini. Tengo que entregar todo el correo a la hermana Clodagh. Es mío. Dámelo. ¿Quieres? ¿No ves que viene a mi nombre? Mira, lo pedí yo misma a Calcuta. No tiene que ver con nadie más. Hermana Brioni, ¿sabe dónde está la otra cadena del incensario? No, estaba cuando lo sacamos en Navidad. Pues ahora no está. Pregúntele a Kanchi. Y esto por robar en mi casa. Y esto por robar una cadena de latón que no vale más de 2 annas. Y esto por robarlo tan tontamente. Y esto por haberte descubierto. ¿Qué ha hecho la chica? Es una ladrona. Ha robado una cadena de latón de la iglesia para ponérsela en su asqueroso cuello. Termina la paliza, mi pequeño general Bahadur. Vas a ser un gran hombre. No como tu tío. Oh, no, querido. Como tu abuelo. Él sí era un hombre. Termina la paliza y empieza a ser un hombre. Levanta. Hermana Miel, ¿puede ir a buscar a la hermana Filipa, por favor? ¿Y las coliflores? Bocas de lobo. ¿Y las judías? Madre Selva. ¿Y las cebollas? Tulipanes. ¿Y las patatas? ¿Todo flores?
No, menos el macizo pequeño. Hay algunas verduras más abajo en el establo y no se ven. ¿Pero me quiere decir qué ha pasado? ¿Quiere usted sentarse? Hermana, quiero que me trasladen. ¿Trasladarla? Sí, me gustaría, si usted quiere, que escribiera pidiendo mi traslado. Si usted quiere, inmediato. ¿Pero por qué? Me está gustando demasiado este lugar. Estaba demasiado envuelta en mi trabajo. Pensé mucho en ello. He olvidado. ¿Qué ha olvidado? ¿Quién soy yo? Estoy perdiendo el espíritu de nuestra orden. He estado pensando en ello y... y debo marcharme. No lo comprendo en absoluto. Ahora que lo sabe y se ha dado cuenta del peligro, no se marche. Ahora es el momento de quedarse. No me atrevo. Solo hay dos formas de vivir en este sitio. Al estilo del señor Tin. O como el Santón. O ignorando y renunciando. Ninguna de las dos nos valen. No. Bueno, estamos aquí y no creo que sirviera de nada que nos marcháramos. Usted sabe que si pido su traslado será un paso en su contra. Es lo mejor. Lo necesito. ¡Aya! ¡Aya! Pubela, Mangnang. ¿Qué dice Aya? Lemini, dele algo. ¿Y qué debemos darle? ¿Un poco de magnesia? ¿Emulsión de parafina? ¡40! No es mucho en un bebé, ¿verdad? Quiero decir que a ellos les sube y les baja fácilmente. Golosano Gordien. Saint-Louis. Está así hace 3 días, Lemini. Esta mañana no se despertaba y por eso lo trajo. Déjele dormir. Lléveselo a casa y métalo en la cama. Y déjele dormir. Chanioki. Vengo. Oh, pero es que no le va a dar nada. No se puede hacer nada. Pero debe haber algo que podamos hacer. Por lo menos lávele los ojos o cálmele el dolor de estómago. No me atrevo a tocarle. Él no siente ningún dolor. No hay más que verle para saber cómo debe dolerle. Está asustada. Está pensando lo que dijo el señor Dean. Va a renunciar sin intentar nada. Ya es suficiente. No voy a soportar su histeria. Y sé lo que hago. Lo mejor que se puede hacer es obligarla a ir a casa donde estará entre su propia gente. Lemini. Lemini, púgala. Hermana Ruth, todo se retrasa en esta mañana. ¿No habrá ocurrido algo? Joseph, vete por el sendero y avísales. Venga, vete. No quiero. ¿Que no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Cómo te atreves? Vete de una vez. No, no iré. ¡Joseph! ¡Quieto! Dime qué te pasa, me no le asuste. Sabe algo, el muy idiota. ¡Joseph, ¿por qué no vienen los niños? ¿Y las niñas, Joseph? ¿Dónde sabe están? Por qué? ¡Dinos! ¡Yo no quiero! ¡Lemini, decíselo! ¡Nos lo debes decir, Joseph! ¡Por favor! ¡Dinos! ¡El bebé ha muerto! No. ¡El hermano pequeño de Oma ha muerto! ¡Y dicen que la Lemini Miel lo ha matado! ¡Hermana Clodagh! No hay nadie en la clínica. Los niños no han venido. Ni los jardineros. Kanchi se ha ido. Y el joven general. No hay ningún sirviente. Estamos solas. No hay nadie en la casa. Por mi culpa.
Yo le quería, no podía soportar verle morir. Y yo lo hice, le maté. Le di la botella para que se la llevara y un poco de algodón. Yo le maté, yo le maté. Aya. ¿Todo eso es verdad? Es verdad y la gente está enfadada. Debemos dar una explicación. Hay que buscar al joven general, él no huirá de nosotras. Él ha huido con Kanchi. Aya, ¿podrías llevar un mensaje? ¿Yo? No. Entonces, Joseph. Él puede ir, pero no le dejarán volver. ¿Voy yo? No hay nada seguro para ustedes más allá del jardín. No vaya, hermana, es peligroso. Llamaré al señor Dean. ¡Puba! ¡Puba, mi pony, rápido! Bien, ¿quién ha sido? Ah, usted. Señor Dean, ¿esto es serio? ¿Cree que no volverán? Hermana, un día el agente que estaba antes que yo, cabalgando en su pony hacia la fábrica, tropezó con un paraguas que estaba abierto en el camino. Debajo había un niño dormido que resultó muerto. Fue un accidente, pero le asesinaron por la noche. No quiero asustarla, pero esto puede ser serio. He estado en el poblado y parecían tranquilos. ¿Dijeron algo? Nada. Me escucharon y no dijeron nada. Vi a la mujer y bebí lo que le dio la hermana miel. ¿Lo bebió? Quería probarles que no me caería muerto. Era aceite de castor. No salgan más que al jardín. Y como si nada hubiese ocurrido. Yo iré abajo y volveré esta noche. Lemini. ¿Para quién es? Para usted, Lemini. ¿Quién te manda? ¿La hermana Clodagh? Sí. ¿Algún cambio en nosotras desde que llegamos? He notado cambios en usted. ¿Soy muy diferente? Sí.
Más amable. ¿Amable? Uh-huh. ¿Y humana? Humana. Sí, todos somos humanos, ¿no? Cuando era joven, me enamoré de un hombre. Crecimos juntos en Irlanda, donde yo nací, en un lugar llamado Kinskelly. Yo creía... Todos creían que nos casaríamos. Pero él era ambicioso. Y descubrí que se iba a América con su tío. Y que no tenía intención de llevarme con él. Él no pensaba que estaba haciendo mal porque no se casara conmigo. Pero en un lugar como ese, y habiendo demostrado que le quería, tuve que marcharme enseguida. ¿Y por eso ingresó en la orden? Y siendo usted, no podía volver. Fue una forma extraña de ingresar. Pero Dios hace las cosas de forma extraña. Tenía trabajo y una vida por delante. Nadie desde fuera puede saber lo que eso significa. El convento era mi vida. Había olvidado todo hasta que vine aquí. Cuando llegamos, me acordé de él por primera vez desde hacía años. Me parecía volver a los tiempos en que le amé cuando éramos niños. El joven general me recuerda a él. Su recuerdo está en todos lados. Estaba viviendo como soñando, pero... Ahora vuelvo a caer en la amargura, en esta lucha. Tenga. Está limpio, lo lavé esta mañana. Vamos, no se lo tome así. Sea buena chica, todo esto pasará. La hermana Filipa se marcha. Y esta mañana recibí una carta de la reverenda madre. La hermana Ruth abandona la orden. No ha renovado sus votos. Lo siento. ¿Y usted? Desde que hemos llegado, para cualquier problema siempre ha sido... Eso al señor Dean. Eso al señor Dean. ¿Por qué no había otro aquí? He tenido que aceptar al joven general. Y no pude echar de aquí al santón. No pude impedir que el viento dejara de soplar ni que el aire fuera tan puro como el cristal. Y no pude esconder la montaña. Escuche, se tienen que ir de aquí rápidamente. ¿Que huyamos? Sí, si es usted sensata. ¿Abandonar el trabajo como los hermanos? Sí. Le dije que no era sitio para un convento. Hay algo en el aire que hace que las cosas se transformen. ¿Me entiende? Tienen que irse antes de que ocurra algo. Hermana, ¿está ahí? Hermana.
Hermana, ¿quiere que despierte a las demás? No puede hacer nada. Usted ya no tiene nada que ver conmigo. Sé lo que ha hecho. Sé que ha dejado la orden. Solo quiero que no haga algo de lo que se pueda arrepentir. La hermana Filipa se va dentro de unos días. La enviaré con ella. Eso es lo que a usted le gustaría. Enviarme. Y echarme. Eso es lo que les gustaría a todas. Eso no es verdad. ¿Por qué íbamos a querer echarla? Porque todas están celosas de mí, especialmente usted. Espere hasta mañana. Y esta noche me quedaré aquí con usted. A los locos, déjelos solos. ¿Se puede suicidar? Si está loca, entonces no importa. Rápido, busquen en la casa, tenemos que pararla. Hermana Ruth. Necesitamos linternas. Hermana Ruth. Joseph, pregúntale si la ha visto. Oh, no, Lemini, no podemos hacer eso. Joseph, puede que le haya ocurrido algo a la Lemini. ¡Corre peligro! Eso no significaría nada para él, Lemini. Ni se enteraría. Thank you.
Buenas noches. Hermana Ruth. No podía soportarlo más. He dejado la orden. No hice los votos. He terminado con ellas. Ya veo. Puedo arreglar su alojamiento en el balneario. Enviaré al chico ahora. Por la mañana buscaré ponis para llevarla a Darjeeling. Te quiero. Pues ya puede olvidarlo. Lo siento, hermana Ruth. Lo siento, pero déjeme llevarla al palacio. Aún no es tarde. La hermana Clodagh es su amiga. Ella me ha hablado de usted y quiere ayudarla. Ella me odia. Todas me odian. Tú eres el único que ha sido amable conmigo. Pero si apenas he hablado con usted. Sí, la primera vez cuando le corté la hemorragia a la nativa me dijiste que estabas muy agradecido. ¿Dije eso? Sí, después un día me paraste en el hall y me dijiste que... Lo que dijera no significa nada. Desde que han llegado se han vuelto todas locas, pero a mí déjeme fuera de eso. ¿Va a ir a Darjeeling o no? No. ¿Entonces vuelve a palacio? No. Va a volver aunque tenga que llevarla a rastras. Vuelva con la hermana Clodagh. Ella la trajo y la comprende. Hermana Clodagh, hermana Clodagh. ¿Sabes lo que dice de ti? Lo que diga es verdad. ¿Dices eso porque la quieres? ¡No quiero ninguna! ¡Clodagh! 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 ¿Se siente mejor? Está bien. Me voy. Buena chica. Trate de dormir un poco. Por la mañana, al despertarse, se dará cuenta de las tonterías que ha hecho. Vamos, iré con usted. Iré yo sola. Usted no hará eso. Iré sola o no me voy. Como quiera. Sí, Joseph, es de día. ¿Qué hora es? Las 5:45 por el reloj de Aya. Un día muy bonito, Lemini. La gente lo llama... el florecimiento de la nieve. Joseph, si la hermana Brioni pregunta por mí, estaré en la capilla. Sí, Lemini. Thank you.
¿Qué quiere, general? Hermana, no he venido por aquí últimamente, pero siento mucho lo de la hermana Ruth. Gracias. ¿Quiere algo más? Está enfadada. Por favor, no se enfade conmigo. Habré hecho algo mal, pero no era mi intención. ¿No es un poco tarde para decirme eso? Sí. Sí, es tarde. No quiero volver a equivocarme. Voy a dejar de ser listo y famoso. Voy a ser como mis antepasados. Ellos eran guerreros y príncipes. Eran modestos, valientes y amables. Nunca hicieron nada engañando. Por eso he venido, tan pronto como lo pensé, para decirle lo que he hecho. Tiene que ser ahora. Por favor, hermana. Bien, ¿qué ha hecho? Hermana Clodagh, no sabía cómo decírselo. Así que le pregunté al señor Dean. Él me dijo que lo que tenía que contar era la historia de el príncipe y la doncella. Callillao. Usted nos daba hasta que llegaran las lluvias. Aún no han llegado. ¿Qué van a hacer con usted? Me enviarán a otro convento con menos responsabilidad. Y seré sustituida como hermana superiora. ¿Podrá soportarlo una criatura tan obstinada como usted? Es lo que necesito. Supongo que tendré que recordarme a mí misma 100 veces al día. Que no podré cambiar en un minuto, como el joven general. Y tendré a mis fantasmas para recordármelo. A mí me deja con más de uno. Haría una última cosa por mí. Aunque no fuera para mí. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar la tumba de Ruth. Lo haré. Adiós.